First of all, I would like to apologize because I don't feel very confident with my English, so I'm going to continue with the exposition in Spanish. Nevertheless, the rest of the text of the presentation are in English, so I hope that the non-Spanish speakers can follow the presentation. If you have any doubt, don't hesitate asking me what it is. Bueno, pues mi nombre es José Carlos, mi teacher, y voy a hacer la presentación sobre Mobile Learning, tendencias y líneas de investigación. Esta comunicación la he elaborado junto con Susana Mosmigueral, profesora de Aquilar, de aquí de la Universidad de Salamanca, y en ella proponemos una revisión de la bibliografía sobre la literatura, sobre Mobile Learning, con la intención de describir un poco cuál es la situación actual de esta metodología y las principales líneas de investigación y tendencias que hay en la bibliografía. Para ello vamos a seguir en la presentación un poco el esquema del artículo. Comenzaremos definiendo el concepto de aprendizaje móvil y describiendo los dispositivos más utilizados en la actualidad, centrándonos en las tablets y los smartphones. Estableceremos unos criterios pedagógicos para la implementación de esta metodología y describimos un poco las líneas de investigación centrándonos en los casos de España y Europa. Por último, ofrecemos unas conclusiones sobre el analizado. Bueno, el Mobile Learning es una metodología que nace muy ligada al concepto de e-learning debido a la rápida expansión tecnológica. Nace a la vez que otros conceptos, o seguido otros conceptos como el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje ubicuo, etc. El Mobile Learning pretende aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías móviles aplicándolas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Existen muchas definiciones sobre Mobile Learning dependiendo en qué aspectos hagamos énfasis. Hay definiciones que hacen énfasis en el elemento tecnológico y lo definen como aprendizaje a través de terminales móviles. Otras enfatizan el aspecto del estudiante y lo definen como aprendizaje con estudiantes que se encuentran en movimientos. Y otras se centran en el contenido y hablan de aprendizaje a través de contenido móvil. Como ejemplos de estas definiciones encontramos la de Quinn, que define el Mobile Learning como el learning que tiene lugar a través de dispositivos móviles. Esta definición estaría centrada en el aspecto tecnológico. La definición de O'Malley, que al aspecto tecnológico le suma el aspecto del alumno y habla de aprendizaje con alumnos que no se encuentran en una situación predeterminada. Y luego estaría la definición de Petrova y Lee, que propone una definición mucho más global, que menciona también una metodología y un planteamiento pedagógico, y define Mobile Learning como un aprendizaje ubicuo que sucede mediante la interacción entre persona a persona, utilizando dispositivos móviles que hacen uso de una tecnología móvil adecuada, una interfaz de usuario y un planteamiento pedagógico adecuado. En cuanto a la ubicación del aprendizaje móvil en los distintos campos en los ámbitos de la educación, encontramos que se sitúan más comúnmente dentro de la educación, del ámbito de la educación informal. Y cuando aparecen, se proponen experiencias de Mobile Learning en educación formal, muchas veces suele ser como complemento de la formación presencial. Las capacidades para la comunicación y el trabajo autónomo que propone Mobile Learning muchas veces hacen difusa el límite entre la aprendizaje formal y la aprendizaje informal, dado que tienen contexto fuera del aula o en el propio mediante trabajo autónomo de alumnos. Algunos autores proponen que esta metodología terminará desembocando en el aprendizaje ubicuo o U-learning, que hacen propuestas y propuestas y diseños pedagógicos dentro de esta metodología, que plantea el aprendizaje es un salto del aprendizaje en cualquier momento y cualquier lugar al aprendizaje en todo momento y todo lugar. En esta metodología, los alumnos están rodeados de elementos de aprendizaje en todo momento de su vida, de manera que el aprendizaje se produce muchas veces de manera inconsciente. El Mobile Learning estaría de esta manera situado a medio camino entre estas dos metodologías. En cuanto a los dispositivos más adecuados, en el aprendizaje móvil, cualquier dispositivo portátil es susceptible de ser utilizado en este tipo de actividades. Encontramos ejemplos como los iPod y los reproductores MP4, que permiten la descarga, la compartir de archivos, de audio y la creación de intercambio de archivos. Y en cuanto a la limitación de las pocas opciones de interactividad que tenemos, están las PDAs, que permiten a través de Internet y soportan el aprendizaje colaborativo, pero disponían de poco poder tecnológico. Encontramos también los lectores de ebook, por ejemplo,
que es un dispositivo más adecuado para la lectura, y algunos de ellos soportan la navegación, pero también tienen unas opciones muy limitadas. Este es el motivo por el cual en la actualidad los dos dispositivos más utilizados son las tabletas y los smartphones, que vamos a detallar ahora. Los smartphones son dispositivos de pequeño tamaño que combinan los usos de los teléfonos móviles tradicionales con los de un PC de bolsillo. Sus ventajas principales son su reducido tamaño, la autonomía, la conectividad permanente a Internet y la capacidad de procesamiento. Los smartphones han sufrido una explosión en los últimos dos años y tienen una gran penetración en el mercado, lo cual ha hecho que hayan sido rápidamente adoptados en este tipo de tecnología. La otra gran revolución en cuanto a dispositivos en mobile learning la supusieron las tablets. Las tablets son dispositivos que están compuestos por una pantalla táctil, generalmente de 10 o 7 pulgadas, aunque ya hay de cualquier tamaño, y que ofrecen las mismas funcionalidades de un ordenador. Es un dispositivo muy adecuado para las actividades de aprendizaje móvil y amplifica todas sus ventajas innatas. Facilitan la búsqueda y consulta de información, la interacción entre los alumnos, la elaboración de contenidos y permiten la adaptación a distintos tipos de aprendizaje. Aún así, en la actualidad, al ser una tecnología relativamente novedosa, se encuentran importantes lagunas en el desarrollo de software específico para tabletas, software educativo. Aunque cada vez se hacen avances más importantes y las compañías están esforzando por entrar en este mercado. Encontramos ejemplos de uso de estos dos dispositivos en prácticamente todos los niveles educativos. En cuanto a las escuelas, encontramos ejemplos de uso de tablets en primaria, para el estudio de lenguaje, para la memorización. En primaria, para el análisis de discurso, que es un estudio también desarrollado por los mismos autores, que profundizan, hacen análisis de discurso, analizan oraciones y otro tipo de actividades. Encontramos también estudios que lo desarrollado por Go sobre matemáticas, que lo utilizan utilizan los smartphones como terminal para la distribución de contenidos, y en educación secundaria también hay experiencias de todo tipo. Trabajando eso desde el envío de lecciones a través de vídeo hasta la elaboración de contenidos de manera grupal, etc. A la hora de describir las características didácticas que presenta la aplicación móvil, encontramos que sus principales ventajas son la flexibilidad que aportan al sistema de enseñanza, al proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que permiten romper las barreras de tiempo y espacio, y que el alumno estudie cuando quiera, donde esté. El apoyo que ofrecen al trabajo colaborativo, son herramientas de comunicación que están diseñadas para integrarse en el mundo de Internet y de la web 2.0, la inmediatez que aporta a la entrega de contenidos, la capacidad multimedia para el trabajo de contenidos y la personalización de la metodología, dado que los alumnos reciben ese contenido que tienen libertad. En cuanto a los contras, encontramos dificultades tecnológicas, los dispositivos en general jóvenes todavía encuentran limitaciones, la dependencia de la conectividad, si no tienes internet o te falla, estás perdido, la dificultad de adaptación de los contenidos a distintos terminales móviles, pasan a ser incompatibles, si no es algo para móvil, encuentras dificultades para adaptar la tablet o viceversa, y la distracción que produce esta metodología en los estudiantes. Al ser un aprendizaje que muchas veces no se produce en un contexto de aulas, que son lecciones muy cortas, que consultan pues, en momentos libres muy concretos, los estudiantes están menos centrados que en otras modalidades. A esto habría que sumarle también el riesgo de marginación digital, de que los estudiantes que posean mayores capacidades para el manejo de nuevas tecnologías tengan ventajas sobre aquellos que tienen más limitaciones. En cuanto a la integración del mobile learning en los paradigmas educativos, se puede integrar tanto en el conductista como en el constructivista. La herramienta no hace diseño pedagógico. Se pueden desarrollar actividades de estímulo-respuesta basadas en entrega de contenido y hacer actividades conductistas, o hacer actividades participativas de construcción de conocimiento compartido, como simulaciones participativas, por ejemplo. No obstante, consideramos que un paradigma constructivista, un diseño constructivista, hace un mayor aprovechamiento de las posibilidades de los dispositivos de comunicación. En cuanto a la posición del mobile learning, el desarrollo del mobile learning en educación a distancia, utilizamos la teoría del estrés transaccional
de Moore, que habla, que considera la distancia no como un elemento geográfico, sino como un elemento psicológico, que depende de la interacción y del vínculo que se establece entre la institución y el profesor y los alumnos. En cuanto a la capacitación de los profesores, para formar al profesorado en mobile learning, es necesario tener una capacidad de adaptación a un entorno que se encuentra que se encuentra sometido a cambios rápidos y constantes, tener un conocimiento de las herramientas de producción de contenidos y las nuevas tecnologías, herramientas de habilidades de integración y de habilidades pedagógicas. En cuanto a la situación de la investigación en Belén, se puede clasificar, podemos clasificarla en tres grupos, según de acuerdo a Petrova. Ellos la clasifican en actividades de investigaciones centradas en la tecnología, actividades centradas en la teoría de la educación y actividades centradas en la pedagogía. Aunque el número mayoritario de investigaciones en la actualidad esté centrado en la tecnología, al ser una metodología relativamente nueva, en los últimos años ha habido un rápido crecimiento de las investigaciones centradas en aspectos educativos. Sharpless propone otra clasificación más centrada en temáticas y habla de mobile learning centrado en la tecnología, mobile e-learning miniaturizado y portable, que consistiría en adaptaciones de soluciones de e-learning adaptadas a problemas educativos, mobile learning, mobile learning en clases conectadas, mobile learning individualizado, situado y personalizado, formación mobile learning en entornos laborales y mobile learning en entornos rurales y remotos. En Europa hay una Kuzma, Ulme y Petit proponen una clasificación de las investigaciones en cuatro temáticas: mobile learning en las escuelas, mobile learning en las universidades, mobile learning en museos y contextos informales y mobile learning en entornos laborales. En España, la investigación en mobile learning se encuentra en un estadio muy temprano de desarrollo, aunque hay experiencias notables ya en todos sus campos. Encontramos experiencias en el sector privado, como la desarrollada por Ferrovial, Enor, Asisa, en escuelas, como el Toledo, Spica o muchas ellas, y en educación superior, como la propuesta de UDIMA, de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, que propone una integración de los dispositivos móviles con las redes sociales y con herramientas de producción. Las últimas tendencias en investigación de mobile learning serían el aprendizaje localizado, el desarrollo de sitios games, las actividades de realidad aumentada y la elaboración de libros interactivos. En conclusión, podemos decir que el mobile learning es una nueva modalidad de formación que viene a profundizar en los campos que ya introdujo el e-learning, que se encuentra en un estado temprano de desarrollo y que tiene la necesidad de recibir más atención por parte de la pedagogía con el objetivo de mejorar sus diseños pedagógicos, que todavía están por muy temprano. Muchas gracias.